Para ese truco de magia vamos a utilizar el wow, que es esta especie de funda transparente especial que vendemos en Magic Artistry y que originalmente sirve para hacer trucos de magia como este. Coges una carta, como ese 6 de corazones, lo pones aquí dentro de la funda muy lentamente y puede cambiar ese 6 de corazones por una carta escogida por el espectador, como por ejemplo este rey de tréboles. ¿El secreto cuál es? El secreto es que detrás de estos cuadraditos negros, por eso se ve así como un poco translúcido, hay una carta escondida, que si yo presiono aquí, aparece. Si presiono aquí, desaparece. Entonces, el secreto básico, nosotros hacemos un double leaf, que básicamente es girar dos cartas como una, mostrando el 6 de corazones, pero en realidad tenemos ahí el rey. De esta forma podemos hacer un cambiazo. Cuando la gente se piensa que es el 6 de corazones, en realidad aquí ya tenemos el rey. Pero cuando lo colocamos dentro, lo que estamos haciendo a la vez es presionar ese 6 de corazones, de tal forma que parece que la carta que estamos colocando es el 6 de corazones, pero luego simplemente tenemos que presionar por el otro lado y cambia. Obviamente tenéis un tutorial más en detalle cuando compráis el producto con un montón de rutinas que podéis hacer con esto, porque esto, que es súper económico, os da para una barbaridad de trucos de magia que podéis hacer, de los más visuales y fáciles que podéis encontrar, porque ya veis, simplemente es presionar por un lado, presionar por el otro. Obviamente que no se nota que estáis haciendo esto, hacerlo poco a poco, hacerlo con cuidado moviendo la mano, y cuando ya podéis hacer esto, para tanto para que cambie por una carta por otra, como para que aparezca o desaparezca. Con eso podéis hacer un montón de rutinas. Y un ejemplo es la que hemos visto hoy, en la que una carta va apareciendo y desapareciendo. Para eso, el mecanismo es el mismo. Vamos a hacer, simplemente tenemos que saber que si presionamos por un lado aparece, si presionamos por el otro desaparece. Así es como funciona el WoW que vendemos en Magic Artistry, tendréis el link en la descripción. Y luego vamos a tener otra carta que vamos a estar escondiendo en varias posiciones. Esta, por ejemplo, en este empalme inferior, ¿vale? Vamos a tener ahí escondida la carta. Básicamente mostraremos esto, que está transparente. Lo haremos aparecer, la mano la tendremos relajada y cuando venimos estaremos cubriendo para que no se vea, colocaremos esa carta justo debajo, obviamente desde ahí para que no se vea, y haremos como que la sacamos. A la vez que la sacamos presionaremos esto, perdón, estaría de este lado, presionaríamos esto para que desaparezca y haremos como que la estamos sacando. Si hacemos todo esto a la vez, ¿vale? O sea, aquí aparecería la carta, vendríamos, juntaríamos esto aquí, presionaríamos arriba para cambiar una por la otra para que desaparezca y mostraríamos cómo que desaparece. Ahora lo veremos desde el otro ángulo para que sea más fácil de seguir. Luego lo que vamos a hacer es esa aparición, que desde arriba es obvia, pero lo que ocurre es que aquí se ve la carta y luego deja de verse, pero en realidad la tenemos aquí escondida. O sea, lo que hacemos es pinzarla entre el dedo índice y el dedo medio, ¿vale? El pulgar tira para arriba y soltar. Y cuando suelta, la carta deja de estar en diagonal a estar en horizontal. Y al estar en horizontal, se oculta, ¿vale? Entonces parece como una desaparición, ¿vale? O sea, de aquí que se ve la carta a que desaparezca, a la vez que aquí la hacemos aparecer. Entonces parece como que la carta, ¿vale? Si estamos aquí, ¡pum!, que viaja ahí. Y de nuevo, esta carta que tenemos aquí la vamos a colocar por abajo, presionar de nuevo para hacer desaparecer este 6 de corazones que está dentro del WoW, presionar y hacer como que la sacamos. Y por último, lo mismo pero con la otra mano. Vamos a hacer como que la colocamos, pero en realidad la carta va a estar por debajo, estando ya en esa misma posición de empalme que hemos visto antes. Así que vamos a colocar el WoW en esa misma posición de empalme, hacer como que colocamos la carta, obviamente está por debajo, no la estoy colocando de verdad dentro, y presionar. Cuando presionamos, ¿veis? Que aparece la carta. Pues presionamos, aparece ahí la carta, y entonces cojo esto, y esto estará escondido, esto desde enfrente no se ve, ahora veremos los ángulos desde enfrente, pero hago como que la cojo, esto ya me lo puedo guardar en el bolsillo o dejarlo caer al regazo, lo que queramos, y simplemente desaparece y ya hemos realizado el truco de magia. Así que ahora vamos a verlo desde enfrente. De nuevo, este es un truco de magia con muchos ángulos, así que esa es la parte con la que más cuidado tenéis que tener. Recordad, si presionamos por un lado aparece, si presionamos por el otro desaparece. Esto lo tenemos aquí relajado, esto aquí obviamente no se ve, ¿veis? Si os fijáis desde esta posición de empalme, desde aquí no se ve, de todo esto no se ve, tenéis que ir con cuidado con este lado. Por eso nos inclinamos un poco el cuerpo, porque toda la gestualidad va hacia aquí. Así que simplemente hacemos aparecer esa carta, presionando un poco por debajo, es que no tiene nada más. Ahora venimos a juntar, además este movimiento grande nos da mucha cobertura, venimos a juntar, cuando juntamos colocamos esta carta ahí debajo, a la vez que esto lo hacemos desaparecer para que ya no se vea y podamos ver cómo estamos sacando esta carta, ¿vale? Así que todo junto se vería así. La hacemos aparecer. Tenemos aquí, presionamos y hacemos como que la sacamos. Mostramos que ha salido la carta y ahora hacemos la técnica que os explicaba, en la que venimos aquí, pero pum, lo dejamos en horizontal, pinzado sobre el índice medio y también podemos ayudar con el resto de dedos. Desde enfrente la sensación es como que la carta desaparece, porque viene a estar aquí, a estar aquí en horizontal y aquí no se ve. Sobre todo si lo combinas con la aparición de la carta. Así que estamos aquí, pum, y la carta aparece ahí abajo y queda muy visual, es como pum, y la carta aparece ahí. ¿Vale? Entonces ahora venimos con esta carta que tenemos aquí por debajo y de nuevo quitamos este y hacemos como que la sacamos, ¿vale? Así que se vería así, pum, ay, perdón, de aquí, pum, es al revés, acá ahora.
¡Pum! Ahí, vendríamos aquí, hacemos como que la sacamos. Y ya por último queda la última fase, en la que aparentemente la estamos colocando por dentro, pero de nuevo está por debajo. Estamos ya en esa posición de empalme que hemos visto antes para que la carta no se vea desde enfrente, pero haciendo como que la colocamos. No la colocamos, presionamos, entonces nos llevamos por un lado el wow y por otro lado la carta aquí escondida. Esto ya lo podemos guardar en el bolsillo trasero mientras llamamos la atención aquí, o lo dejamos caer al regazo debajo de la mesa y que no se vea. Y ahora ya hacemos desaparecer y hemos realizado esta rutina súper visual. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya encantado. Recuerda que tienes este trucazo de magia en magicardistry.com, el enlace que tienes en la descripción y en las tarjetas, súper económico y con muchísimas posibilidades. Por supuesto, al comprarlo en Magicardistry tienes tutoriales exclusivos de rutinas espectaculares. Y si quieres ganarte uno de estos WoWs completamente gratis, voy a sortear uno en este vídeo. Y lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito a mi canal, darle a me gusta a este vídeo y comentar cualquier cosa. Es el ganador del anterior sorteo y ahora sí, nos vemos la semana que viene con más y mejor. ¡Chao, chao!